cerrito. Ven, salúdame. A ver. Qué chulo va a ser. El amanecer ranchero. Escuchen los gallos cantar. Es la tranquilidad de la vida en un rancho. Son las 7:30 de la mañana. Quiero que escuchen ustedes cómo es una mañana temprana en un rancho. Hola, burrito. En un rancho todavía se usan los burros. Y escuchas el sonido de los pájaros, de los gallos, de las gallinas, la tranquilidad, el amanecer de un rancho. Buenos días, perrito. Hola. Está mi pajarete calientito. Ay, qué chulo becerrito. Esto es lo que se mira en un rancho. ¿Me lo reciben, mijo?
este rancho, tengo esa dicha de divisar y sentir ese clima hermoso que tenemos con el lago más grande del Estado de México, que es Chapala. Los chiqueros. Ya no hay puercos, pero aquí había puercos antes. Ahí están los chiqueros. Esta es la tranquilidad que tú vives en un rancho. Solamente que tienes que ignorar, pues, los chismes, los... ¿Cómo se dice? Los rumores. Porque en todo rancho son chicos, son ranchos chicos. Lo que no ven se imaginan, y lo que no se imaginan lo inventan. Y bueno, tiene uno que ponerse aceite en la espalda y que todo se te derrame para que tú disfrutes a la instancia de un rancho pequeño como este. Este es el corral de mi suegra. Muchos, muchos recuerdos que tengo yo aquí en este corral cuando vivía mi suegro, que en paz descanse. Una persona que llevo en mi corazón y en mi mente todo el tiempo. Una persona que llegué a admirar mucho y a sentirme querida por él.